Jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él les respondió, «Deja que coman primero los hijos, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le replicó, «Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó, «Anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Marcos, que evangeliza en medio de paganos, le interesa subrayar la actividad de Jesús entre los no judíos. El episodio sucede en territorio de Tiro y Sidón, en Fenicia. Los planes misioneros de Jesús contemplan en una primera etapa la evangelización del mundo judío. Sin embargo, esta mujer pagana, por su religión, y sirofenicia, por su nacionalidad, con una fe sencilla y firme, logra que Jesús cambie sus planes, permitiendo que la novedad del Evangelio también llegue a la casa de los paganos. La mujer llama a Jesús Señor. Única vez que aparece este título en Marcos, reconociéndolo como Salvador. Jesús pone a prueba esta fe con palabras que a nosotros nos puede parecer duras. Los judíos serían los hijos, mientras que los paganos son comparados a los perritos, pero que a la mujer no parece desanimarla. A Jesús le gusta su respuesta sobre los perritos, que también comen las migajas de la casa, y le concede lo que pide. Jesús expulsa el demonio desde lejos. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campusano. Manifestando la autoridad y eficacia de su palabra y revelando que el reino es un don de liberación para todo el que se acerca a él con humildad. Sin embargo, reclama la adhesión de fe que trasciende nacionalidad, sexo, condición social. Nunca nada está perdido cuando el discípulo con fe viva se confía en la palabra de su Señor e intercede por otros. Jesús compara a la mujer con un perrito. La mujer, en lugar de sentirse ofendida, reconoce lo que es. No se quiere poner por encima de lo que le está diciendo Jesús, pero usa sus mismas palabras para arrebatarle el milagro. «Sí, Señor», dice, «bien, sí soy un perrito, pero déjame comer de las migajas que los niños tiran». Mientras que los judíos despreciaban la gracia de Jesús, ella se conforma con las migajas. Gran enseñanza en este pasaje. Por un lado, no desperdiciemos la gracia que Dios nos ha dado en nuestro bautismo y al tener como Dios a Jesús. Por otro lado, no nos demos por vencidos en nuestras peticiones. No sabemos qué nos dará, pero de seguro no nos dejará marcharnos con las manos vacías, sobre todo si somos capaces de reconocer con humildad lo que somos, unos pobres pecadores. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.